Dentro de estos temas de la defensa de la vida, hablamos mucho del amor. Y bueno, vamos a hablar de la educación integral para el amor, cómo lograr amar de verdad. ¿Qué es el amor? Educar para el amor, ¿para qué amor? Para el amor verdadero. El amor verdadero es esa entrega, esa comunicación, esa donación plena de la persona, esa entrega definitiva, como Jesús. Creo que el mejor ejemplo que tenemos para hablar del amor es el mismo Cristo que se entrega hasta la muerte por nosotros, hasta darse totalmente. Dice la encíclica Humanae Vitae, es el amor en primer lugar plenamente humano, es decir, al mismo tiempo sensible y espiritual. No es pues simple manifestación de instinto y de sentimiento, sino también y principalmente acto de la voluntad libre, destinado a mantenerse y a crecer en las alegrías y dolores de la vida cotidiana, de modo que los esposos lleguen a ser un solo corazón y una sola alma y alcancen juntos su perfección humana. Decía el padre Molina, fundador de ABC Prodein, amar es dar pruebas efectivas de amistad, es manifestar en pruebas el amor. Por eso la cruz es la manifestación más prodigiosa del amor. La cruz es la generosidad del amor de Dios llevada a su extremo máximo. No es el amor el placer, el pasarlo bien, es la entrega, la generosidad llevada hasta el extremo máximo. Y nos dice la Familiaris Consortio, el amor se alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y la mujer. El amor que se alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y de la mujer es don de Dios. Es por esto fuerza positiva orientada a su madurez en cuanto personas. Es a la vez una preciosa reserva para el don de sí que todos hombres y mujeres están llamados a cumplir para su propia realización y felicidad, según un proyecto de vida que representa la vocación de cada uno. El amor, según esto, pues es lo más contrario al egoísmo, a buscar al otro por el gusto que me da, por el placer que me da, por pasarlo bien. Nada que ver, podríamos decir, ¿no? Dios, que es amor y vive en una comunidad de amor, le ha conferido al hombre una vocación como la suya. Ese amor que es don lo podemos llevar a cabo de dos formas, ¿sí? Como personas individuales en la virginidad, en una consagración a Dios que no es para vivir un mayor egoísmo, ¿sí? Para que nadie me moleste, que no me despierte mi hijo a medianoche, sino para un amor mayor, más universal. O también en el matrimonio, en una pareja que forma una comunidad de amor. Y la vocación al amor, si somos cuerpo y alma, tenemos que amar con todo el cuerpo, con todo el ser, en cuerpo y alma. Luego, no me puedo quedar con el amor solamente como algo físico, tengo que llevarlo a ese plano espiritual de esa entrega, ¿sí? Y educar también lo espiritual, ¿sí? Las deformaciones que tenemos, el hedonismo que busca el placer y el materialismo que valora solo la utilidad. El amor se reduce solo al placer sexual. Y la otra deformación se reduce al sentimiento. Sentimiento, siento y miento. Hoy me siento muy bien, te quiero mucho, mañana ya no siento, me cansé de ti,
ahí te quedas. Hoy me entrego porque siento el amor, mañana no me entrego porque ya me cansé. Para esto es necesario educar la voluntad, practicar el bien libremente, huir del mal, para conseguir realizar el plan de Dios. Lo contrario a educar la voluntad es dejar vivir en el capricho, quiero, no quiero, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. ¿Ya? No come porque no tiene ganas, porque no le gusta. Para ello es preciso conseguir que quieran ser buenas personas, que es fruto de la libertad, nadie es bueno ni malo contra su propia voluntad. Y no busca una autosatisfacción. Es como si la vida cristiana fuese el resultado de un logro propio y uno un don de Dios gratuito que a su vez justifica y santifica. Hablamos también de la educación de la afectividad, de los sentimientos y las tendencias humanas, entre los que el amor tiene un carácter primordial. No nos quedamos solo, como decíamos, somos un ser compuesto de alma y cuerpo, espíritu y cuerpo, entra la afectividad. Y la educación sexual, que no se puede reducir a un fenómeno puramente biológico, alcanza categoría humana cuando se enlaza en el amor, en el darse, fuera de ese concepto de amor de entrega, se queda solamente en la parte de la sexualidad, ¿cómo podría hacerlo un animal? ¿No? Nos debemos decir que un perrito ama, habrá que ver si ama o busca el placer, ¿no? O si realmente hay una entrega. La educación sexual ha de estar incluida en ese marco de la educación para la afectividad, es decir, educar los sentimientos y las tendencias. Estamos en un mundo donde estamos metidos en esa sexualidad materialista, donde solamente se busca el placer, y esto pues debe empujar a los padres y a los educadores a preocuparse de la educación sexual de sus hijos. Podemos decir, bueno, no hay que decir nada, hay que callar, pues realmente estamos en un mundo donde si los padres, los educadores, no enseñan una educación sexual desde la verdad ellos mismos, pues los hijos, los jóvenes, los niños, se la acaban buscando por otro lado. Luego el silencio no es el mejor camino hoy en día. Creo que a veces somos muy ingenuos, entonces resulta que le doy a mi hijo desde los 5 o 6 años, porque hay que estar a la moda con la tecnología de hoy, un celular con internet, y el celular con internet mi hijo se lo lleva a la cama, se lo lleva al colegio, y usted sabe que está viendo su hijo en ese celular por internet. La gran mayoría de las veces sabe de estos temas mucho más que usted. ¿Ya? Lo que habla con los amigos, lo que ve. Los padres deben dar esta educación la importancia que tiene, ¿ya? Y son los responsables. Ay, sí, en el colegio que lo eduquen, creo que no toca a los colegios. Y en los colegios, las escuelas, debe conseguir la maduración afectiva del alumno para que llegue a ser dueño de sí y sepa comportarse correctamente con los demás. Educar para el pudor y para la amistad. Creo que la amistad hoy en día, sobre todo entre un chico y una chica, no existe. Se pasa a otras cosas. El pudor es un elemento integrador de la personalidad. Actúa en defensa de la dignidad de la persona
y del auténtico amor. Me voy a saltar esta. Se me fue. Nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica también del pudor cuando habla del noveno mandamiento y nos dice que es esa defensa de la persona, la defensa de la virtud, la defensa de la intimidad y de la integridad de la persona. Creo que el pudor hoy en día es de las cosas que menos tenemos en cuenta a la hora de educar y a la hora de vivir. La forma en cómo vestimos a nuestras hijas, cómo nos vestimos, ¿ya? Creo que uno no debe mostrar lo que no puede dar, ¿ya? Si yo tengo aquí, pongamos que en este salón, en vez de estar 300 personas, tengo 300 niños, y vamos a celebrar el aniversario de matrimonio de don Randy y Selma de ayer, y tengo aquí un pastel, y me voy. Entonces nos vamos todos y dejamos a los 300 niños con el pastel encima de la mesa. Y por favor, nadie lo toque, pues cuando volvamos no va a estar. Luego, si no quiero algo, no lo tengo que exhibir. Ay, mira, ¿qué pasa? ¿Qué está el tema de todo lo que decimos? Ay, el abuso sexual que hay hoy en día aún dentro de las familias. Lo estamos propiciando con toda esta falta de pudor en la que vivimos, ¿no? Y no solamente el mostrar, ¿no? Los comentarios de doble sentido, los chistes de doble sentido, ¿no? Creo que en la misa decimos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y a veces no pensamos que con comentarios que podemos hacer que hieren este pudor y la virtud de la pureza, la castidad, pues estamos también llevando a pecar de pensamiento, y si no lleva eso después a la obra, ¿verdad? Nos dice también Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, en este contexto es del todo irrenunciable la educación para la castidad como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace respetar el significado esponsal del cuerpo. La responsabilidad de los padres en esta educación sexual de sus hijos, educación para el amor, es derecho y deber fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. Realmente creo que controlamos lo que se da en estos temas a nuestros hijos en los colegios. Creo que la gran mayoría ni sabe lo que están viendo. Puesto que los padres han dado la vida a sus hijos, tienen la gravísima obligación de educar la prole, y por tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. La mejor manera para educarlos, que pueden educarlos, es para la castidad. La castidad hace que el ser humano sea capaz de dominar sus pasiones para poner su sexualidad al servicio del verdadero amor. Libera al amor del egoísmo y de la agresividad. Si no, la persona no se domina a sí misma, no se puede dar a sí misma. Y ese dominio propio es posible con la gracia de Dios, aun en las situaciones difíciles del ambiente. Luego necesitamos también educar a los hijos en la piedad, en la oración. No se puede vivir en gracia si no hay vida de oración, de sacramentos. Ay, mire mi hijo en lo que cayó. Y bueno, ¿y cómo va esa vida de piedad en casa? Somos todos muy buenos para hablar de oración, pero ¿la ponemos en práctica? Sí, es necesaria la oración, pero ¿cuánto rezamos y cuánto enseñamos a rezar? ¿Qué importancia le damos a la gracia de Dios
en la educación de nuestros hijos, ¿ya? En la educación de nuestros alumnos, ¿sí? Es la que ayuda a dar el dominio propio. Un joven que vive en gracia de Dios, que lleva vida de piedad, que tiene devoción a la Virgen, no cae en muchos pecados contra la pureza. Y es la teoría, no mía, de muchos santos que han sido educadores. Lo que estaba, la diapositiva que estaba buscando antes, la pureza exige el pudor, es parte integrante de la templanza, preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a lo que debe permanecer velado, está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama, ordena las miradas, los gestos, en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Yo escucho mucho a veces, como, mire, yo como mujer soy libre de vestirme como quiera, sino que no me mire. ¿Ya? Creo que es lo más contrario a esto. Si no quiero que no me mire, no muestro lo que no debo mostrar. ¿Ya? Y si no, seré cómplice del pecado del otro, de lo que yo pueda provocar con esto. Nos dice también la Familiares Consorcio en relación al tema de la educación, de la responsabilidad de los padres. La redención del Señor ha hecho de la práctica positiva de la castidad una realidad posible y un motivo de alegría, tanto para quienes tienen la vocación al matrimonio, sea antes y durante la preparación, como después a través del arco de la vida conyugal, para aquellos que reciben el don de una llamada especial a la vida consagrada. También es frecuente escuchar en nuestros colegios decir, o a los padres o a los mismos alumnos, no solo en nuestros colegios en general, ya la niña empieza a tener 12, 13 años, cuídate. Mira, te vamos a dar estas pastillas, te vamos a implantar esto para que no quedes embarazada. Lo más contrario a esto que nos dice Juan Pablo II. Ya ni siquiera contemplamos la posibilidad de que los jóvenes de hoy puedan ser castos. No contemplamos la posibilidad de que pueda haber un amor de verdad, ¿ya? Sino que de una entramos a animalizar. Las escuelas. La escuela, y más aún la que es católica, no puede nunca imponer a los alumnos un programa educativo, especialmente en materia de sexualidad, con el cual los padres no estén de acuerdo y sobre el cual no tengan control. Y resulta que nos lo impone el gobierno. Ahora me estaban comentando que en Venezuela, pues llegó todo un programa de educación sexual hedonista obligatorio para los colegios. Los que tenemos colegios católicos, me imagino que habremos tenido todos la experiencia de que te llega una inspección de la Secretaría de Educación y muchas veces antes de preguntarte por tu proyecto educativo, lo primero que te pregunta es dónde está su proyecto de educación sexual y cómo lo está aplicando, como si fuera lo más importante en la educación. Y la escuela debe cooperar con los padres en esta delicada tarea, pero nunca sustituirlos. Sobre todo los que tenemos colegios católicos, dirigimos, los tenemos, tenemos que acompañar y muchas veces también educar a los padres de familia en estos temas, ¿no? Porque la confusión es muy grande. Y cuando no hay formación, suele haber desinformación y malformación, que creo que es lo más común hoy en día. Enseñar la moral sexual como parte integral de la enseñanza religiosa, que hoy en día parece que es lo menos importante, la enseñanza religiosa en los colegios. Nos medimos, ¿cómo va el nivel de tu colegio? Uy, genial, porque quedé en el segundo lugar en las pruebas IFES a nivel nacional. Muy bien, pero
Es, ¿qué evalúan las pruebas IFES? Las pruebas IFES, español, matemáticas, ciencias, ¿esto lo evalúan? No. Habrá que poner otra evaluación de cómo va nuestro colegio. Esta educación debe llevar a los hijos a conocer y estimar las normas morales como garantía necesaria y preciosa para un crecimiento personal y responsable de la sexualidad humana. Por esto la Iglesia se opone firmemente a un sistema de información sexual separado de los principios morales, el cual no sería más que una introducción a la experiencia del placer, abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia. Hace no mucho tiempo quisimos llevar a algunos colegios católicos algo de esta, pues, de algunos temas relacionados con la vida, con la familia, para dar a los jóvenes, ¿ya? Viendo pues también todo lo que nos están exigiendo en nuestros gobiernos en este tema de educación sexual. Y nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, pues se nos cerraron las puertas, pero los que iban a esos colegios católicos a dar educación sexual eran Profamilia y Oriéntame, que son, pues ya sabemos, las dos grandes instituciones antivida más grandes que tenemos en Colombia, ¿ya? Y es, creo, también lo contrario a esto, introducir la experiencia del placer abriendo el camino al vicio desde los años de la inocencia. En España hay guarderías donde los niños, pues como tienen que ser libres, tienen que elegir desde pequeños si quieren ser hombre o quieren ser mujer. Entonces los tienen ahí sin ropita, no le puedo decir ni niño ni niña, ni Juanita ni Juanito, hasta que ellos elijan qué quieren ser. También la escuela tiene que ayudar a los padres propiciando el diálogo y la cooperación entre los padres y los maestros. La mejor arma de un joven, entre los padres y sus hijos también, la mejor arma de un joven contra la promiscuidad es el amor de sus padres. Es necesario que los padres cooperen estrechamente con los maestros en las escuelas. Los profesores, a su vez, han de trabajar muy unidos con los padres, a quienes deben escuchar de buen grado y cuyas asociaciones o reuniones deben organizarse y ser muy apreciadas. Aunque sean adolescentes, aunque empiecen a crecer, y no aunque, mucho más necesitan ese amor y ese acompañamiento de los padres. Ese hablar con ellos, que sean el primer amigo en casa, ¿ya? Enterarse de lo que pasa, con quién están, de qué hablan, qué piensan, ¿ya? Medios para esta educación en el amor. De cara a los niños, vida de oración y de piedad, ¿ya? Tanto en el colegio como en casa. Es la mejor arma, la mejor defensa. Dar una información de forma gradual, individual, clara, positiva y respetuosa. Normalmente es cuando se habla de estos temas, solemos meter, faltar mucho al respeto, meter muchas cosas que más que ayudar a conocer el tema desde una realidad objetiva que ayude más a amar, parece que estamos incitando a lo contrario, ¿no? Estar atentos a las influencias recibidas sobre sexualidad en el ambiente que frecuentan. Es mejor adelantarse en las explicaciones que llegar tarde, ¿no? En nuestros colegios públicos se habla de esto desde muy chiquitos, ¿no? Llegan de la Secretaría de Salud y les reparten todos los preservativos que quieran desde tercero, cuarto, quinto de primaria. Y nosotros ignorantes, ¿no? Dar oportunidad para pensar en los demás
ese darse, que ya es amar, no centrarse en ellos, ilusionarles en grandes ideales. Los jóvenes y los niños son capaces de dar mucho, pero no les exigimos. Tener dominio personal, que no es represión, e incrementar las virtudes, la sinceridad, la sobriedad, la fortaleza. Organizar seminarios y jornadas educativas sobre el respeto a la vida, la castidad, los valores del amor auténtico, el mito de las relaciones sexuales sin riesgo, las enfermedades de transmisión sexual y los daños de los anticonceptivos, el preservativo, mostrar la belleza de la transmisión de la vida. Pareciera que todo fuera negativo, ¿no? Y la vida es algo hermoso, ¿no? Y vivir el amor como una entrega es algo hermoso en la vocación que a cada uno nos dio, ¿no? Y esperar al momento de darse en el matrimonio también es algo hermoso, y lo mostramos como algo imposible, ¿no? Luego muchas veces la culpa de lo que pasa es de los educadores. Y que el matrimonio es el único contexto adecuado para la expresión física del amor conyugal. De cara a los formadores, la oración. Lo primero, si quiero vivir según Dios, si quiero dar a Dios, es estar unido a Él. En la práctica, no en la teoría. La teoría somos todos muy buenos. En la práctica. Me llama la atención, yo no soy de aquí, de Colombia, bueno, sí soy, no nací aquí. Y cuentan muchos que, sobre todo aquí en Antioquia, la costumbre que había de levantarse por la mañana y rezar todos en familia en rosario, el rosario. Incluso una vez fuimos a visitar una casa en Cali, que estábamos buscando sede, y a mí me llamó tantísimo la atención de que todas las habitaciones tenían comunicación unas con otras. Y la hermanita que iba conmigo me dijo, es que cuando yo era pequeña, en mi casa era así, porque por la mañana mis papás abrían la puerta de todas las habitaciones y se empezaba a rezar el rosario, y se rezaba el rosario en familia. Hoy en día, creo que no. Lo segundo, la formación. Necesitamos todos formarnos espiritualmente, doctrinalmente y moralmente, también en los distintos temas de la vida. Doctrinalmente yo me pregunto, bueno, ¿cuántos nos hemos leído el catecismo de la Iglesia Católica? Voy a hacer como el padre Shenan, no voy a decir que levanten la mano porque nos están grabando. Sí. ¿Cuántos conocemos lo básico de nuestra fe? Resulta que luego llega un protestante a nuestra casa, nos dice cuatro palabras, nos saca la Biblia con unas interpretaciones que no es, y ya nos cambiamos de religión, ¿ya? Resulta que llega una institución antivida, nos da cuatro argumentos en contra de la vida, de la moral, y no sabemos qué responder, ¿ya? Hay que formarse. Y lo tercero, la acción. Miren, creo que fue hace 2 años que se hizo aquí en Colombia el referendo para echar abajo la ley del aborto. Había que recoger firmas. Y llama muchísimo la atención la indiferencia, ¿ya? Cantidad de personas no querían firmar porque pues eso no va conmigo, y muchos de los católicos ni nos movemos, ni decimos nada, ni actuamos cuando se empiezan a sacar todas estas leyes antivida, cuando nos empiezan a imponer en los colegios programas de educación sexual en contra de la fe y de la moral, ¿ya? Con todo lo que vivimos no hacemos absolutamente nada. Luego nos quejamos. Ay, mi hijo creció
y resulta que se volvió homosexual. ¿Y tú qué hiciste antes? ¿Ya? Resulta que mi hija abortó y quedó estéril, como decía Nancy, por culpa de ese aborto, como a veces se da. ¿Y qué hiciste antes? ¿Ya? Y toca a los laicos impregnar el mundo del Evangelio. ¿Ya? No impregnarnos nosotros del mundo, ¿no? Sí, que suele ser al revés, ¿no? Nos llenamos del mundo y somos de Dios cuando voy a misa el domingo. Pero el resto, tengo que ir a la moda, tengo que vestir a la moda, tengo que hablar a la moda, tengo que estar al día de todo lo que se ve, sea bueno o malo, porque si no, me quedo atrás. Mi hijo tiene que tener el mejor celular, el mejor televisor en su habitación, así eso lo lleve a muchas cosas, para estar a la moda y para que vea que lo amo, porque a veces ponemos el amor más que en darnos, en dar muchas cosas. Y eso es muy fácil. Organizaciones antivida. ¿Qué hacen las organizaciones antivida en este tema de la educación? Para ellos, enseñar educación significa dar una formación sexual desprovista de valores morales, con un lenguaje y una metodología que no respetan la modestia natural de los niños ni la autoridad de sus padres. En Colombia, este párrafo está sacado de la página del Ministerio de Educación, donde habla del proyecto de educación sexual. ¿Qué pretende el proyecto de educación sexual en Colombia? El que es obligatorio dar en los colegios. Dice, generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en los estudiantes para que puedan incorporar en su cotidianeidad el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y de esta manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás. ¿Lo sabían? Ya lo saben. ¿Ya? Esto es lo que se está dando a los niños desde pequeños en los colegios aquí en Colombia, ¿no? Incorporar en su día a día sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y dentro de eso, pues está el aborto, porque es mi derecho como mujer, aunque le quite el derecho al otro a la vida, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Y esto también dice, que también está sacado de esta misma página, toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo. ¿Informadas en qué? ¿Quién informa? ¿Con qué enfoque? ¿Con qué verdad? Autónomas, papá, mamá, no te metas. Es mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión. Este proyecto de educación sexual viola el derecho y deber de los padres de ser los primeros y principales educadores de sus hijos, sobre todo en materia de moral y castidad. Viola la patria potestad y la moral pública, impone una educación sexual, ¿no? Y la democracia, porque viola la libertad de los padres a dar la educación que quieren a sus hijos. Yo no sé si alguno de los que aquí son padres les preguntaron si esto que leímos antes, que pretende este programa de educación sexual, lo querían, y lo querían así, y lo querían con ese enfoque. No se lo preguntaron, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos algo? Instituciones internacionales que influyen en esta educación sexual hedonista, está la IPPF, la filial Pro Familia y Oriéntame, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Centro Regional de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe, el Fondo para la Infancia, UNICEF, sigamos comprando tarjetas de Navidad, Fondo de Población. Estamos colaborando, ¿ya? Instituciones nacionales que influyen en la educación sexual hedonista.
Profamilia. Se encuentra en 30 ciudades del país y con su plataforma virtual tiene influencia en todos los municipios aledaños. O sea, Profamilia influye a nivel nacional. Tiene una sección de educación, Profamilia Educa, encargada de brindar la forma más sencilla y veraz de aprender sobre derechos y sexualidad. Veraz. Profamilia Educa ofrece actividades educativas virtuales y presenciales personalizadas dirigidas a colegios, universidades, empresas, organizaciones públicas y privadas, con profesionales expertos en niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, docentes y profesionales. Creo que todos hemos visto la Semana de la Salud en colegios, universidades, empresas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Captan jóvenes durante todo el año a través de las redes sociales, los adoctrinan y los lanzan en una semana a todas estas instituciones a enseñar derechos sexuales y reproductivos. Y es la Semana de la Salud. Esto también es un artículo de Profamilia, dice, hace un llamado al reconocimiento de la sexualidad como aspecto inherente y fundamental en la vida del ser humano y ratifica su posición frente a la enseñanza integral de la sexualidad desde las primeras etapas de la vida. Y esto obedece a la necesidad de desarrollar acciones integrales en la sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos que incluyan educación y acceso a servicios desde edades tempranas. En Cali abrieron un centro para jóvenes que puedan ir desde los 12, 13 años hasta los 28 a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin encontrarse con ningún adulto de una forma cómoda, informada y libre. Y aquí hacen referencia pues a las leyes de educación, Código de Infancia y Adolescencia y el Plan Decenal de Salud Pública. Consecuencias de esta educación sexual hedonista: denigra los valores morales y la religión, promueven el placer sexual como el fin y la justificación principal de cualquier relación sexual y aún fuera del matrimonio, así como el rechazo a la castidad. También leía en este mismo comunicado, solo que no lo puse en el anterior, que no importa si está bien o mal, lo que importa es que ellos puedan disfrutar de su sexualidad. ¿No? Promueve el vicio de la masturbación. En muchos colegios se les proyectan a los niños y adolescentes vídeos de cómo masturbarse. Y si no, los pueden buscar tranquilamente por internet en esos celulares tan buenos que tienen. Promoción del homosexualismo. Todas las relaciones sexuales, no importa con quién, son buenas. Exhibición de imágenes pornográficas o semipornográficas. Para terminar, que no olvidemos que educar para el amor es educar para la entrega, para la comunicación y la donación de la persona, ¿no? El modelo lo tenemos en Jesús y en nuestra Madre, la Virgen, ¿no? Que fue la que nos dio a Jesús entregándose totalmente. Para ello, educar la voluntad, la afectividad, la sexualidad, es responsabilidad de los padres de familia, apoyada por las escuelas, y es un derecho que está siendo violado por los gobiernos de los distintos países. Y es posible combatir esto en la educación, con la oración, la formación y la acción. Hablaba el padre en la Santa Misa, con esto termino, de que queríamos un nuevo Pentecostés por la vida al acabar este congreso. Creo que el Espíritu Santo vino cuando los apóstoles estaban reunidos en oración con María. Luego, es imposible que el Espíritu Santo venga de otra forma. Es muy importante lo que estamos haciendo aquí, pero esto no tiene ninguna fuerza y ningún sentido si no nos unimos a Dios y lo hacemos de su mano.
para que Él realmente pueda obrar, ¿no?, a través nuestro. Nada más, muchas gracias.